Que es africano, y la flauta, que es
a origen. Naturalmente que los negros venidos del África también eran nativos y se encuentran con los nativos acá, en América. Unen la flauta y esos cueros templados sobre maderos y dan un ritmo. Ese ritmo en principio era para despedir a los seres queridos, difuntos. Por eso se dice que la cumbia es triste. Sin embargo, fue pasando el tiempo y fue integrándose a... Ese ritmo en principio era para despedir a los seres queridos, difuntos. Por eso se dice que la cumbia es triste. Sin embargo, fue pasando el tiempo y fue integrándose a las fiestas y a las costumbres de esos asentamientos mestizos. De tal manera que la cumbia se bailaba en fechas de matrimonios, en fecha de despedida de los difuntos y en fechas especiales, alguna celebración por el triunfo, por el logro obtenido en una cosecha, en fin, o en una pesca. Sí, yo me ahogué, decir que yo fui salvado por medio de las aguas y fui alcanzado. Fue cuando mi papá lloró. Ay, mi pelado, yo, mi pelado, decía en el llanto, decía, no, está vivo, está vivo. Me alcanzaron allá en el río, una cosa, fui a los abortos. ¿Y cómo es? ¿Me podría recordar? Oye, pelado, y dame al otro lado, que te pegue tu papá. Decir que él, en la emoción que él lloraba, ay, mi pelado, me grabaron la canción esa, oye, pelado, llévame al otro lado, que te pegue tu papá, no seas mal criado. Era porque yo me salí escondido de la casa, a pescar, al río. Y entonces las canoas fue las que me... Un señor de las canoas fue el que me logró coger por los cabellos cuando ya iba en medio del remolino, las aguas. Sí, batido por las aguas, remolino. Un día salí. Y se ahogó la gente. Entonces mi papá, como era el único hijo que yo tenía, yo consentido de él. Él lloraba por la calle y me esperaba. No sé, ya está vivo, decía, está vivo. Entonces él, cuando ya me encontró ahí en la ciudad de Anamén, me dio una limpia con una cabulla. Me sacó sangre por la rodilla y me lo demandó. Entonces le dijo al teniente de la policía que eso no era delito, por haberme castigado. Que quería un hijo vivo, un hijo muerto, y él no vivo. Bueno, entonces para que no volviera a hacerlo, pero... Pues ahí sacaron la cumbia, ¿sabes? Oye, pelado, la tiene grabada Luis Torres de Gloria. ¿Cuándo se vuelve triétnica? Cuando se encuentra el indio, el negro que ya lo habían conformado, y el blanco pasa a ponerle los colores. El español orienta cómo debe vestirse la dama. Y creo, supongo, que esas damas, esas señoras, le prestaron unos vestidos de sevillana a estas mujeres para que no bailaran casi semidesnudas. Ah, la cumbia se bailaba semidesnuda. En principio sí, naturalmente, en una playa, después pasó ya a una plaza. Pero los mismos movimientos. Los mismos movimientos. Lógicamente se han venido puliendo y eso se traduce en evolución. A la cumbia, cuando entra el blanco a intervenir, cuando interviene el blanco, se puede decir que ya es una cumbia, entre comillas, civilizada, porque realmente fue en sus principios, como todo primitivo, pues se bailaba al ritmo como viniera. Pero eso sí, desde el principio la mujer iba muy serena y el hombre, el negro, trataba de galantearla,
trataba de conquistarla con sus movimientos, y el negro que más se moviera contorneando su cuerpo, pues ese tal vez conquistaba a esa mujer, a esa dama, que era el vigor, la fuerza mostrada en esa expresión del baile. La mujer va bailando buscando al parejo. Las mujeres es que yo he tenido varias. Así que a una le he reconocido los hijos, otras no, porque como ahora hay el modelo que dicen que le ponen a uno el cacho en moda, pues entonces ya uno tiene experiencia y no reconoce tanto hijos, sino que... ¿Y sigue igual de marido o más? Ya no, ya, claro que ya en estos momentos ya lo va, va, he madurado bajo a un sistema de un que ya yo me estoy moderando, ya dándome cuenta que no tampoco usa uno de tanta cosa. ¿Cuántas han tomado? Varias.